Cae la tarde, y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de, en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando en Antofagasta, en Temuco, en Viña del Mar, Valparaíso, también en Santiago, los que nos siguen a través de pauta.cl y en Spotify, muy buenas tardes. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y estoy aquí atrincherado en un sector de mi biblioteca, a un costado del jardín desde donde se escucha el sonido de los pájaros que, como dijo Juan Luis Martínez, ustedes lo saben, hablan en pajarístico. Estoy leyendo, cada cierto tiempo me gusta leer las crónicas que aparecen en el diario Las Últimas Noticias. Creo que es uno de los diarios más entretenidos, de los pocos que van quedando, y que algo nos traen de la nostalgia de los antiguos periódicos, los antiguos diarios de Chile, no sé, pienso en el diario Ilustrado, las noticias gráficas y tantos otros medios de esa época de oro del periodismo chileno. Y entre los excelsos y destacados columnistas que escriben en LUN está Roberto Merino, y acabo de leer una crónica de unos días atrás, Recuerdos de Carlos Calvo, y leo: ahora que murió, me entero de que el apodo de Carlos Calvo era con Z, Craso. Siempre lo había imaginado como Craso, al igual que el general Romano, dado que de vez en cuando incurría en referencias históricas. Una tarde de 1985, poco después del terremoto en el castillo francés, le dijo con exasperación a Rodrigo Maturana, aduciendo ciertos patentescos nobles europeos: me aburrí de Chile, mañana me voy a cazar patos a Escocia. El hecho es que el Craso era famoso en Santiago y supongo que en Viña y hasta en Bahía Inglesa. Se le veía venir de lejos, lentamente en sus últimos años, con los blocks bajo el brazo y el cigarro en los labios, a veces bien vestido y por periodos más roñoso. Era alto, encorvado, medio rubio, con una coloración amarillenta distinta en las partes de la barba por la persistente acción del tabaco. Su empeño era ganar algo de plata haciendo retratos en los cafés, en el Forestal, donde fuera que hubiera personas reunidas. Así parte esta crónica de Roberto Merino, que rescata uno de los tantos personajes efímeros, los paseantes con los que uno se encuentra en la ciudad, particularmente ahí en la calle Andrés de Fuensalida, donde se ve cada cierto tiempo a Roberto Merino sentado en un café observando a él y las paseantes. Pienso en la paseante de Baudelaire, quien era también una suerte de cronista poético de la ciudad de París. Y hoy día en el jardín nos acompaña Roberto Merino. Qué gusto, Roberto, de caminar contigo por el jardín esta tarde. Gracias, Cristian. Un gusto también para mí. Sé que vas a hacer un taller sobre crónicas con un título bastante sugerente, o metafísico, ¿eh? Detener el tiempo, porque uno se recuerda ahí la frase del Fausto, detente, bello instante. O el de la novela de Aldous Huxley, el tiempo debe detenerse. Este taller se va a realizar entre el 12 de enero, el miércoles 12 de enero, a las 8 de la tarde, y el miércoles 19 de enero. Son dos sesiones dentro de Talleres Bolsillo, pueden buscarlo en talleresbolsillo.cl. Brevemente, la crónica... A ver, ¿una de sus funciones sería tal vez detener el tiempo? Una de ellas, yo creo. Más bien, es un fenómeno que sucede en la dinámica de la crónica. A veces quedan los instantes retenidos. Esto puede provenir a veces de la observación directa de una circunstancia en la calle, en cualquier parte, o bien en la memoria, ¿no? La memoria también está hecha de instantes. Por lo tanto, también en la memoria a veces el tiempo se detiene. Pienso yo en ciertas crónicas de Joaquín Evers Bello, ¿no? Que son como una especie de flash o de epifanía, diría, ¿no?
que tiene que ver con la memoria, o a veces cambia y tiene que ver con el estricto presente, con haber observado una situación en la micro, o una palabra dicha en un café. Entonces pareciera que el cronista siempre está como... La palabra crónica incluye el concepto de tiempo, de hecho, ¿no? Hechos, y originalmente tenía que ver con los hechos sucedidos en el... Hechos del pasado, era más pariente de la historiografía, digamos. Pero también es pariente del ensayo. Y el ensayo, por origen... Eso te quería preguntar, sí. Roberto, ¿cuáles son los límites de la crónica como género? Porque a veces podría confundírsela con el reportaje en la zona periodística. Hay reportajes que parecen ser crónicas o hay cronistas que hacen crónicas como reportaje. El ensayo, el creado por antiguamente por Montaigne, pero que todavía sigue vivo a pesar del paper. ¿Dónde están los límites de la crónica, Roberto? Yo creo que es bien difícil de definir la crónica, tanto la crónica como el ensayo. Es difícil de comunicar cuáles son los límites, porque en general se confunde, como dices tú, con otras cosas. Yo creo que hay una especie de intención cronística al escribir que permite que un texto cualquiera derive hacia ese género. Me explico. Si mi interés es desarrollar un tema conceptual, y parto para ello describiendo una situación cotidiana, es muy probable que esa intención, la intención que agota mi energía para hacer ese trabajo, termine imponiéndose y el texto sea un texto, por ejemplo, un paper, ya, pongamos. Si mi intención es discutir ciertos académicamente ciertos conceptos. Hay un ejemplo, mira, de que es muy, muy interesante, del libro de memorias de Jorge Edwards, el primero, que se llama Los Círculos Morados. ¿Te acuerdas de ese libro, no? Sí, perfecto, lo leí, lo entrevistamos acá en el jardín, justamente, a propósito del libro. Un libro muy lindo. Sí, ahí, muy en un momento, me da la impresión de que estamos hablando de un libro de memorias, pero que la memoria a Edwards le interesa en términos ensayísticos, en la medida en que pueda especular, conectar imágenes. No le interesa tanto seguir el plan de los acontecimientos tal como se dieron. Entonces, pero como es un libro de memorias, él tiene a veces que contar cosas. Él tenía que contar cosas transitivas. Por ejemplo, que alguien subió la escalera, tocó el timbre, le abrieron, saludó, entró. Ese tipo de cosas. Entonces, él en un punto en que está en una de estas obligaciones narrativas dentro de su escritura, pone como punto aparte, pone el tedio de contar. Eso indica que su cabeza está fijada en otra cosa. En el pasado, como un pasado más brumoso, poder conectar personajes. Pero a veces para darse a entender tiene que contar esa situación es transitiva y tiene que contar, y es una lata. Es una lata tener que contar si uno está pensando en otra cosa. Entonces, la crónica pasa un poco lo mismo. Pasa un poco lo mismo, ¿no? Oye, Roberto, se ha insistido mucho que Chile, se ha dicho hasta la majadería que Chile es un país de poetas, pero da toda la impresión que Chile es un país de memorialistas y un país de cronistas. Es decir, aquí hay una rica tradición de cronistas. Totalmente. Y me gustaría tenerme en ese punto, porque entiendo que creo que fue en la biblioteca de un abuelo donde tú te conectaste por primera vez con la playa de los grandes cronistas antiguos de Chile. Pienso, no sé, en un Daniel de la Vega, pienso en otra época, en un Enrique Bunster, en un Rafael Frontaura. Hablemos de esa tradición, si es que hubiera una tradición. Todos esos nombres que me has dado eran libros que con los que me crié, en cierto modo. De un modo un poco anacrónico, no me correspondía. Pero la cosa es que yo empecé, como a los 13 años, saqué los libros de Daniel de la Vega de la biblioteca de mi abuelo y me puse a leerlos con mucha... Y realmente aluciné. Aluciné con estos mundos que se abrían desconocidos hasta ese momento para mí. Cuestiones de la bohemia santiaguina de los años 20 o a los años 10. Episodios graciosos, amenos. Él tenía una gran capacidad descriptiva, con muy poco armada una escena, un paisaje, una atmósfera. Entonces,
Dado mi entusiasmo por Daniel de la Vega, mi papá me dijo, y me pasó unos libros de Edwards Bello, me dijo, esto sí que es bueno. Y por lo tanto yo leía al principio Edwards Bello con cierta antipatía, porque estaba entrando en competencia con el otro, pero terminé totalmente cautivo. Y recuerdo también a mi papá en el verano del año 70, leyendo en las tardes la crónica para reír y rabiar de Enrique Bunce. Y los libros de Rafael Frontaura también estaban. Y bueno, Joaquín Noas Bello era el más de todo este lote. Pero había tantos conmigo, hasta René Selvatejo, fue director del Mercurio. Mi abuelo tenía muchos libros de crónicas porque perteneció a un mundo literario periodístico de la Nación, con Edwards Bello precisamente. Este mundo de la Bahía, del restaurante La Bahía, ese tipo de. Entonces tenía muchos libros de crónicas chilenas. Así que me crié con eso y terminé haciendo eso, digamos, ¿no? Oye, Robert, Increíblemente. hablaste de Eduard Bello. Tú mismo dices en el prólogo de, ya se ha publicado, entiendo que 4 o 5 tomos de las Crónicas Reunidas. Aquí tengo en mis manos el tomo primero, Ediciones Universidad Diego Portales. Y tú hablas en ese prólogo del estilo, del sello particular de Eduard Bello, que es que el autor evita el exceso de adjetivos, pasa un tema a otro, no pide disculpas antes de lanzar una opinión arbitraria o inconveniente, etcétera, ¿no? Son textos inconstantes, desordenados y sobre todo, como le gustaba pensar, vivos. Tal vez eso haga que sus crónicas, digamos, hayan sobrevivido al tiempo y en cambio otras que pudieron haber sido importantes cronistas de esa misma época no han sobrevivido de la misma manera. Hablemos un poco de ese estilo y qué cuánto te marcó el estilo Sí, de Bello para hacer crónica. es muy impresionante el estilo de Bello porque él empieza a escribir crónica en La Nación, el año 21 más o menos, y en ese tiempo había una cierta idea de que el mundo se había acelerado, había una cierta idea de la velocidad. De hecho, las publicaciones de prensa, digamos, tanto la revista Zigzag como el mismo La Nación, surgieron, digamos, pudieron por primera vez reproducir las fotografías. Por lo tanto, los textos que en el siglo XIX eran muy largos en los diarios, se acortaron, se le dio acceso a la imagen y se privilegió una especie de velocidad. De hecho, la revista Zigzag, el título de esa revista, que fue muy importante, viene de un brainstorming que estaban haciendo Agustín Edwards, uno de los Agustines, no me acuerdo el segundo apellido, y estaban tratando de definir el título, y alguien que no tenía la palabra, no le venía la palabra, dibujó como un rayo en el aire, ¿no? Una Z. Ah, qué Y ahí bueno. Edwards dijo zigzag. Y de ahí, Qué te explicas, tiene que ver bueno. con la velocidad. Entonces, en ese caso, Edwards Bello tenía una prosa totalmente poco conceptuosa, poco ampulosa. Iba directo al grano, frases cortas, le intercalaba frases en inglés o francés. Era una cosa muy dinámica. Increíble eso, porque, claro, si tú lees gente, el mismo J.B., por ejemplo, José Joaquín Vallejo, claro, uno se toma más tiempo en cada una de sus evoluciones gramaticales, ¿no? A pesar de que es muy ameno, muy directo. O el mismo Pérez Rosales, que es un modelo para Eduardo Bello, también de otro tiempo en inglés. Es un modelo. Le interesa el flash, le interesa la fuerza, le interesa lo real. Él decía que el mejor halago que le habían hecho fue un señor que lo paró en la calle y le dijo, leyéndolo se ve que usted tiene mucho caballo. Oye, oye, Roberto, tú dices ahí en la descripción de tu taller, el taller de crónica, repito que Roberto Merino va a hacer el taller de Tener el Tiempo, que parte de la primera sesión el 12 de enero y para el que quiera inscribirse puede hacerlo en talleresdebolsillo.cl. Tú dices que Eduard Bello pensaba que sus crónicas debían ser olvidadas y ocurrió todo lo contrario. ¿Qué es lo que hace que en una crónica, piensa tú, en su estilo, hace que sobreviva el tiempo que uno pueda leer, la verdad que son muy amenas, uno las lee con mucho interés hoy día las crónicas de Eduard Bello y no así la de muchos de sus contemporáneos?
Claro, por ejemplo, había un cronista que se llamaba Augusto Iglesias, que me parece que era muy, muy significativo en su momento. Escribió durante años, toda la semana, y uno ve las cosas ahora y realmente te derrota, porque no entiende las referencias, son discusiones conceptuales. Bueno, te pongo un ejemplo de tanto. Pero Joaquín, claro, Joaquín tenía esa cuestión universal. Yo creo que el hecho, fíjate, de que él no sabía hacia dónde iba lo que estaba escribiendo, que el hecho de que la cuestión se armara en el momento, de un modo muy arbitrario a veces, es lo que le da, la crónica está viva, indica que está viva. Esa cuestión no se pierde nunca, pues la experiencia real. Y te lo digo, él por ejemplo, comenzaba las crónicas, él tenía una frase para, le preguntaron alguna vez, ¿cómo comienza cada crónica? Y él decía, como caiga. Caiga. O sea, la primera idea, la primera imagen. Y luego tenía este archivo de recortes infinito donde iba conectando asociativamente las cosas. Por lo tanto, hay un fenómeno ahí que es del momento. Y eso yo creo que todavía persiste cuando uno lee las cosas de Joaquín. Exactamente. Roberto, ahí me estás escuchando porque se pregunta. Es la cuestión fenomenológica. Sí. ¿Me escuchas bien ahí? Sí, te escucho, sí. Ya, perfecto. Ahí parece que volvió sí, el audio. Perfecto. Oye, Roberto, tú mismo tengo entendido que tu método para escribir las crónicas, tú escribes hace varios años, has publicado varios libros, hay libros que resumen algunas de tus crónicas, Santiago de Memoria, entre otras. Entiendo que tú escribes en minutos y a pocas horas del cierre, ¿no? Sin un plan previo. Sí, claro. ¿Esa es tu metodología un poco parecida a la de la ley? Pero una metodología a la que tuve que... Realmente la fui aprendiendo con el tiempo y después de trabajar varios años en medios escritos. Antes realmente me tomaba muchas prevenciones para escribir, que me informaba, leía, hacía incluso diagramas y era una tortura después. Y hasta que tú sabes que cuando uno está en un diario, en una revista, siempre hay circunstancias imprevistas, ¿no? Y que hay que solucionar un tema que se cayó en muy poco rato. Y ese es un gran aprendizaje, fíjate. Uno se da cuenta, le pierde el respeto, un respeto mal entendido a las palabras. No está trabajando como una especie de orfebre cada palabra, sino que tiene que sacar la cuestión, le echa para adelante. Y en ese echarle para adelante, parece que uno tiene una especie de piloto automático de sabiduría secundaria que le soluciona las cosas. Entonces, ahora aplico la modalidad, dejo para el final y nunca sé de qué voy a escribir. Al sentarme al computador, a veces me preguntan de qué voy a escribir, no tengo idea. Y de repente pasa un recuerdo, una imagen, alguien que claro, pasa. Es lo contrario del horror de la página en blanco que decía el poeta Stefan Mallarmé, digamos. O sea, es lanzarse al vacío, es abandonarse. Claro, absolutamente. Y sabes que y siempre, hay una cosa, hay una confianza. Tú sabes que siempre va a salir algo. Nunca se va a imponer la página en blanco, en ese caso. A propósito de lo que decías de Eduard Bello, de su estilo, escojo una crónica del 3 de diciembre de 1924, a propósito del tema indigenista que está de moda hoy día en Chile. Mira, que dice, aquí en Chile hay una irresistible tendencia a la polémica por nuestro origen indio. Yo soy un convencido de que no hay casi familia chilena que no tenga un tanto por ciento de espesa y agresiva sangre araucana. Y más adelante afirma, nadie sabe por dónde puede venirnos esta agresividad araucana. Y es posible que la hayamos pescado del aire, del ambiente o de la leche que nos dio a mamar la nodriza plebeya. En todo caso, uno de los problemas de la sociedad chilena es la incultura, la agresividad, la falta de espíritu, dice Joaquín Eduard Bello. Bueno, alguna de estas cosas no podría decirla hoy abiertamente. Sería funado, ¿no? Toda la semana, digamos. Claro, pero es interesante porque toca un elemento que todavía está presente hoy, o sea, es impresionante al leerlo, como esta crónica del año 24 ilumina
algo que hemos estado viviendo acá en la sociedad chilena en el último tiempo. Sabéis que leer estos tomos de recopilatorios de Joaquín sirve mucho para darse cuenta de que todos estos problemas que parecen de acuciante actualidad en los que estamos involucrados tienen antecedentes bastante más profundos. Y la gente estuvo discutiendo las mismas cosas de modo levemente distinto hace 60, 70, 80 años, o 100. Los mismos vicios. Hay una cosa universal en ese sentido de Joaquín, que esa sociedad que él describe o que cuestiona, funciona ahora y debe haber funcionado en el siglo XVIII también. Es como leer, en cierto modo, no sé, cuando uno lee la Bruyère. Sí, claro. Y son personajes del siglo XVII, ¿no? Claro. Y uno los reconoce totalmente. Sí, claro. Hay fragmentos de Restif de la Bretonne, ese personaje que se pasea por las calles en las noches en París, recogiendo. ¿Tú también te has interesado, aparte de personajes como el que leímos al comienzo, personajes de la ciudad, historia, ¿estás preocupado por el Santiago profundo de alguna manera? Incluso has escrito algunas crónicas muy entretenidas sobre, por ejemplo, el Chéonry, te leí una en el portal Fernández, un lugar que rescataste, y ahí hablas de la enumeración de los lugares míticos que han ido desapareciendo: Santiago el Rápido, el Naturista, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. La Bahía, que fue un lugar extremadamente mítico e importante, y haces la siguiente observación: dice, ya no sé qué hay en el centro. O sea, ahora, alguna vez vi un video de la alcaldesa actual haciendo ofrendas a la Pachamama en una noche de pandemia. Una amiga te habló de David Lynch para tratar de interpretar lo que estaba pasando en Santiago. A ver, ¿qué ha pasado con Santiago, tú como cronista? ¿Qué ha pasado con Santiago en estos últimos años? Hablemos desde el estallido, para hablar con claridad. ¿Qué has visto tú? ¿Qué has observado? ¿Qué has pulsado? ¿Qué ha pasado con la ciudad? Sí. No, desde el estallido... Claro, ahí se ha dado una cosa muy rara, en verdad. Cada cierto tiempo, en Santiago se da lo que nuevamente hablamos de Joaquín, él llamaba el animamoto, una especie de terremoto espiritual. Y queda la tendalada y esta especie de capas, ¿cómo se llaman las capas cuestiones tectónicas de los temblores? Capas tectónicas que están haciendo presión unas con otras, que en este caso son las clases sociales de Santiago, se tirizaba esa especie de fuerzas en confrontación muda, ¿no? Y quedaba la tendela. Y pasó tantas veces, pasó el año con la huelga de la carne a principios del siglo XX, año 5, me parece, en que Santiago quedó, realmente el presidente Riesco era inubicable, no había policía. Estaba toda a merced de un pueblo que tenía mucho odio y que emergía desde los suburbios, digamos, desde los oscuros suburbios de ese momento. La cosa era un poquito más extrema en términos, la pobreza era bastante más extrema que la de hoy, en ese momento, ¿no? Y ahí fue donde rompieron el barrio más pituco, digamos, el barrio República, en España, 18. Hubo saqueos, hubo sobre todo destrucción de monumentos. Atacaron el monumento de Neptuno, que era muy, muy importante, que estaba ahí frente, en la Alameda frente a Vergara. Y hubo mucho susto, incluso se organizaron guardias barriales con escopeta, digamos. Hubo muertos por ese enfrentamiento. Fueron como dos o tres días de absoluta, en que el poder desapareció y quedó todo a merced de esta especie de revancha. Entonces eso originó que ese barrio, República, que era el barrio más nuevo en ese momento y más fastuoso, que la gente emigró, digamos, y ese fue el origen de Providencia, parcialmente Las Condes, Ñuñoa, la migración por el miedo. ¿Te fijas? Y hay una escena anterior del año 91,
que es increíble, que está en un libro increíble que se llama Un veterano de tres guerras, de Guillermo Parvex, que son las memorias de Varela, de este abogado militar. Y el momento en el cual, después de un viaje de 8 días por clandestino por los cerros, herido, Varela, que venía de la batalla de Placilla, entró a Santiago y él describe cómo se veía Santiago después de los saqueos del 91. Y era una cuestión espectral, un humo que subía. Estaba esa vibración de ese espíritu destructivo del cual habla Joaquín. Oye, y ese espíritu destructivo entonces es una fuerza atávica que podría estar presente a través del tiempo y por lo tanto para entender nuestra actualidad habría que leer, volver a leer a nuestros cronistas. Absolutamente, absolutamente los memorialistas. Sobre. Los memorialistas tienen una entrada en la realidad muy horizontal. Si tú lees a Varela, imagino que lo viste ese Sí, libro, es muy sí. impresionante porque yo no había nunca ingresado al siglo XIX de Santiago con esa nitidez. Es como que el tipo hubiera paseado en una cámara. Y eso tiene que ver con el tipo de curiosidad que él que lo animaba. Le interesaban las cosas. Entonces, nada se le escapaba. Es una maravilla esa cuestión. En general, los memorialistas dan claves del espíritu de sus propias épocas. Doña Martina Navarro es una gran fuente para entender la cuestión de la Revolución del 91. Ella era una señora que, nieta, o sea, sobrina de Barros Arana, y vivía en el centro, digamos, y vio los saqueos en directo. Nadie le contó el cuento. ¿Qué sé yo? Hay tanto. El mismo Sapiola. Sí, claro, José Sapiola, sí. Estoy conversando con Roberto Merino, cronista, escritor, poeta, quien realizará el taller de crónicas Detener el Tiempo miércoles 12 de enero y miércoles 19 de enero a las 20 horas. Ustedes pueden inscribirse en talleresdebolsillo.cl. En el programa tú te haces la siguiente pregunta: ¿cómo dar cuenta por medio de las palabras del espesor de la realidad? ¿Cómo retener la evanescente experiencia? ¿Cómo integrar fluidamente los recuerdos, las noticias, los sueños, las cosas vistas, las acciones, las tonalidades cambiantes del día? Obviamente que no nos vas a entregar toda la respuesta porque vas a dar más pistas y vislumbre en el taller, pero un vislumbre, ¿cómo dar cuenta de todo aquello que tú describes ahí digamos, en el programa de tu taller? ¿Y quién mejor da cuenta, aparte de Joaquín Eduard Bello, de los cronistas que tenemos de eso? Mira, es curioso, ¿eh? Yo creo que aquí me haría un pequeño cambio, yo me cambiaría de género para hablar. El que da cuenta de la evanescente realidad de un modo admirable, yo encuentro que es Federico Gana, que no es cronista. Se escribió crónicas sobre artes visuales, pero en sus cuentos parece siempre que estuviera registrando algo que se va yendo. Son maravillosos los cuentos, son Son maravillosos. maravillosos por el talante del narrador, ¿no? Que es una especie de melancólico contemplativo. Y por lo tanto siempre está mirando de lejos las cosas. Todo sucede por allá lejos. Y está como siempre pendiente del fenómeno. Fenómeno, ¿no? O sea, lo que aparece a la conciencia. Ahí hay algo, ¿eh? Y Por también. algo, por algo Raúl Ruiz lo rescata y de alguna manera hace varias de sus películas, La Recta Provincia y la La serie que Recta hizo. Provincia es muy parecido a Gana. Y también. Él hizo el libro que se llama Días de Campo. Hizo una película, una versión a su manera, digamos, pero que retiene esa mirada en lo evanescente, en lo que está a punto de irse, en lo que ya no será nunca más. Entonces, yo pondría a Federico Gana como representante de esa disposición espiritual, ¿no? Pero también si tú lees, no sé, cronistas, ensayistas como Martín Cerda, que era un gallo muy de biblioteca, pero de repente sale a la calle y escribe un día nublado, unas plazas, y tú entiendes, te conectas inmediatamente con su espesor emotivo, ¿no? Las cosas que mira, las cosas que le llaman la atención. Igual cosa Alfonso Calderón, porque tú que es otro cronista y memorialista. Sí, de todas maneras. Y Enrique Lafourcade, en un cierto sentido, también, ¿o Bueno, no?
Uno no lo podría llamar columnista, por ejemplo. Ahí hay una distinción que hacer. Escribía una sábana, una crónica muy larga, que ocupaban toda la página final del suplemento reportaje del Mercurio, ¿no? Y él creó, le dio una especie de ánima a Santiago, al Santiago de los años 50. Le dio una perspectiva, creó un mundo, yo creo. Siempre lo acusaban de mentir, de mezclar la ficción. Y él se reía con cierto desdén. O sea, quédate tú con tu realidad, me da lo mismo. Claro, totalmente. Y está en su novela Frecuencia Modulada, ¿no? Ahí está ese mundo de Santiago de los 50, que él, como tú dices, logra levantarlo como un nivel de leyenda, mitificarlo un poco en un cierto sentido. Lo dejó puesto en alguna parte, ¿no? Sí. Quizás no hubiera existido ese Santiago de los 50 si no hubiera insistido tanto la Forcada en eso. Me da risa porque leyendo a Edwards, que es de la misma época, Edwards como que se irrita mucho con Jorge. Sí. Se irrita con estas cuestiones de la Forcada. Entonces dice, el tilo famoso del parque forestal, sí. No, esa cuestión nunca existió, nunca. Sí. Y Enrique Lin también se exasperaba un poco con estas ficciones, ¿no? O estas semificciones. Pero curiosamente, en la parte en que él dice que está el tilo, hay tilos antiguos. Mira, lo he comprobado, lo he indagado y lo he comprobado. Roberto, yo te quiero agradecer este recorrido que hemos hecho, estas pinceladas sobre la tradición de la crónica chilena, del género crónica, e invitamos a todos los que nos están escuchando y se hayan interesado en esta conversación a inscribirse en el taller Detener el Tiempo, que dará Roberto Merino en Talleres de Bolsillo, vía remota, talleresdebolsillo.cl, y parte el miércoles 12 de enero a las 20 horas. Muchas gracias, Roberto, un gusto haber conversado contigo y seguiremos leyendo, como siempre, con mucho interés, tus crónicas de LUN, que salen ¿qué día exactamente? Porque uno las agarra así. Los lunes, aparecen los lunes. Todos los lunes podemos leerte ahí en las últimas noticias. Exactamente. Te mando un abrazo, muchas gracias por haber conversado. Un abrazo, Cristian. Gracias por haberme invitado. Y nosotros nos encontramos nuevamente mañana aquí a las 8 de la noche en el programa Desde el Jardín, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Varnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de, en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.